leña. Ya está la leña. Ya lleva aceite. Ya está la ya lleva sal. Ya está la aguacate. Sal. ¿De dónde? Huevo. Ya. Frijoles para hacer frijoles fritos. Ya. Este, chile, sí. chile. Chile, no. Ay, mexicana. Y yo traje $1 de jalapeño. Y ya que vamos a pasar a mi papá, pasemos cortando todos los chiltepes que tienen ahí. Ay, entonces no llevo chile. Viejo, ya vamos, pues. Ya, papá, ya. Estoy jugando Free Fire, viejo. Date de avergüenzame. Dicen que todo el que juega Free Fire se hace más. No, dicen que Free Fire tiene demonios, viejo, que te atormenta. Sí, también dice. Por eso estoy jugando. A las 12. Sí, a las 12, viejo. Pero a las 12 del este o las del oeste. Viejo. Entonces allá lo jugamos a las 12, todos en escuadra. Ah, pues más, don Bebo, ahorita vamos a otro tipo de aventura. Ay, Dios, no vamos con las cosas. Ok, ahora estamos libres de lluvia, o sea, no va a haber lluvia. ¿Qué pasa, una guapa? Estrellado, viejo. Estrelladito, papá. Ya, mamá. Cero lluvia. Todos llevan mochila para llevar sus provisiones. Sí, viejo, mira, yo llevo un botellón, churros, panes. De churros, gelatina. Ah, pues más, vos para hacer la camarera favorita. Mamá. Mamá la lleva. Ay, es que yo no. ¿Qué llevas vos, bicha? ¿Ah? ¿Qué llevas de comer? Yo llevo gelatinas y churros y de todo. Y chicle. Para hacer chicharra. Para las trompas. ¿Vos qué llevas? Yo llevo churros, llevo panes. Okay, ¿qué lleva usted, Pey? Yo llevo churros, llevo Gatorade. Ay, ¿qué más? Hay una galleta. ¿Qué llevas vos, sapo? Churro, panes, manzana, guineo y agua. ¿Qué llevas vos, tico, de comer? No llevo nada. Tela, ¿qué lleva de comer usted? Yo llevo jocote, churro, agua, pupusa. Ya lo hice. ¿Qué llevas vos? Mira, yo llevo pan de comer. Melada, llevo pollo, llevo churro, llevo galletas, llevo guineo y otros panes. Según yo era la que más llevaba yo. No. ¿Qué llevas vos, Chile? Llevo churro y pan y agua y solo eso. ¿Qué llevas vos? El corazón en la mano. ¿Qué llevas vos de comer, Julio? Yo solo galletas. ¿Y usted, Hilo? Llevo dos buenachos. Y mi lámpara. Yo llevo, mira. Ay, qué. ¡Ah! Mira cómo trae. ¡Ah! ¡Dios guarde! ¡Dios guarde! ¡Dios guarde! ¡No, ya ni me cabe! ¡Ya me va a prender la mochila! ¡Ay, abrimos el daño! ¡Ay, dale! ¡Quiere meter el daño! Allí, ¿cómo lleva? Ahora vamos de la Ivana, ya vas a ver. Sí, ya le dije todo lo que lleva. ¿Quiero ver? Es que mira. Ah, sí, aquí ya le hicimos todo. Las gallinas llevo porque me dejan botar las cosas. ¿Qué llevas vos, Bessy? Yo lo único que llevo son 4 galletas, 3 churros y una botella con agua. Yo voy a llevar agua también porque no llevo agua. Ah, pues a estas dos hay que ir abriendo de la mochila primero. Ven. ¿Y vos qué llevas, Diana? La Diana lleva. Yo solo llevo agua, manzana, fruta, mamones peludos y jocotes. Hola. Amiga. ¿Y vos qué llevas de comer? Pupusa. Amiga. Chichurras, jocotes. Yo lo llevo gelatinas y churros. Chelito, ¿usted qué lleva de comer? Churros. Solo churros lleva. Ale, ¿qué llevas de comer? Ay, aquí me llevan churros. Aquí de todo, mira. ¡Ay, no me lo escapen! Esto, ¿ves? Esto. No, pero con las que la hicimos es con la Johanna sí. y la Jenny, las que vamos a ir abriendo primero. ¿Dónde la lámpara? ¿Dónde la Yita la compró? No, no, donde la Yita vi una cuadra me de la Yita. Dame un pie, me ayude eso. Yo te di el primero, fíjate. Dale, aquí anda otra. Vaya, todos vamos bien. ¿Y qué llevas de comer vos, Henry? Nada, Henry. Nada lleva. ¿Qué te va a dar allá? Toditos llevamos algo. No, ¿Sabes a quién le puedes destapar la mochila? A mi tía Jenny y a la Johanna. Llevan de todo, todita la cocina lleva. ¿Quién te va a dar allá? Le dice. Por eso. Pero ya comimos, ya cenamos. No, es que van a hacer cena. Frijolitos con granito. ¿Qué? Las cosas que llevan los de aquí ya se han anotado. Si no, ya voy a ir. No, yo lo mío traía lo que compré. Yo, claro, yo lo que yo traía los churros. ¿Dónde la Yita? Nosotras dos, ¿dónde la Yita? Yo mi agua sí está churro. ¿Quién no se anotó? De la Yita la mandé a comprar. Mira, la acabo de mandar a comprar. Mira, ¿qué le sirve? No, está chiva. Papi, mira.
Yo en la tienda mucho. Yo en la tienda mucho debo. Por eso yo aquí no compré mucho debo ya. Aquí en esta tienda, por eso me fui. Por eso me fui donde fueron de la guita a comprar. ¿Ah? Vamos a ir a deber allá. No, porque allá solo $2 voy a dejar. Mira, pues. ¿Y lo que llevas de comer vos? Solo dos buenachos. Mira, no. Y lo muy poquito. Yo cené aquí. Por eso, pero no sabe a qué hora vamos a regresar. Voy con otros buenachos, me alcanza para 3 días. Oiga, no, mentira, está bueno esto. Mira, sí. Allá creo vamos a ver si conseguimos lote para asar o algo así. Sí. No, pero es que allá no se puede poner luz, como ahí el fuego se va a ver. Y ahí es en lo oscuro que tenemos que estar todos, en lo oscuro. Muy oscuro, es que vive. Sí, no se puede asar el lote porque... Por ahí me dijeron que iban a ir a cortar el lote, a ver si sería verdad. Y no, él defiende todo, ya, usted una milpa. Aunque sea, pero estoy cerrando. ¿Qué andas buscando, pues? ¿Y qué andas de comer? Ahí, por ahí, pero eso es mío, yo no le doy a nadie. No, hombre. Ah, ok, pues. Me da curiosidad, fíjate. Me da curiosidad, fíjate. No, hombre, hija. Ay, qué niña esta. Me robaron todo. Hijo de puya, ¿quién fue? No, 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 cerremos la sede, nadie salga. No le voy a dar a nadie. Todos estamos afuera ya. Ay, Dios. Yo salió más vivo, ¿eh? Yo no voy a dar. Churro. ¿Qué es esta bicha? ¡Uy! ¡No! Mira, de la gelatina buena lleva, ve. Angie. ¿Una para cada uno? ¿Una para cada uno? Una para todos. Digo que las gelatinas eran para todos. ¿Crevo? ¿Una para cada uno? Vendo, hasta lámpara. ¿Por qué llevan luz? No, Henry, no se puede con luz. ¿Qué tiene que la lleve? ¿Ah? Sí, cada quien lleva una por una eso, luz. En la WWE hay uno que entra con una de esas. Ah, sí, se de Brian Wyatt. Oh, uno que... Cierran, apagan sí. Todas las luces y atrás así bien. Que siempre le pega. Ufa, que tú guameado. No, ajá, eso. ¿Quién es miedo aquí vos? Huela. Es la presencia del temor. ¿Tenés miedo, Angie? Temiaste. ¿Quién fue el que me oyó ya? No. No creo que tenés miedo, Angie. No, hombre, esa moto de Joel se pudrió ya. Jenny, paga eso. Este choco que está invocando a los malos espíritus. Ay, no. Jenny. Que me cuentes por aquí, que sean bienvenidos, que nos acompañen. Y si quieren decir algo, que se manifiesten. Qué gracioso, Cocolín. Con Canana, ¿ves? Y se le manifiesta. Con Canana lo vamos a mandar. Y vuelve peor de lo que está. ¿Qué pasa, pues, Jenny? ¿Qué? Va a ir usted a por así. Y es el milagro que va a ir. Siempre he ido al. ¿Quién es vos? Uy. Banana, esa es la muerte. Sí, no, ese es no, hombre, pero a mí sí me diera miedo. Ver eso en lo oscuro así, sin nadie, sí me diera miedo. No, pero anda lente, vas a creer. La Angie lo encuentra así en el callejón, ella sola se caga. ¿Y usted? Yo no. Ay, ¿usted cómo no es nada miedosa? No. Fíjate que una vez hubo una vela allá arriba. Yo tenía pequeña a la Nayeli y a la Melissa. A las 12 de la noche pasamos por ahí nosotros solas para la casa. ¿Va, Nayeli? ¿Te acordás que una vez nosotros veníamos a las 12 de la noche para la casa? De una vela y dije a la Angie que aún me miedosa. ¿Qué le salió? Mira, ahora se era vestido la vieja. Lleva de negro. Porque así, es la noche de ella. Lleva un puro como así. Cuando le estés hablando el puro, llevan a llegar. Pero no le da miedo o sí tiene miedo. No, diga, sea sincera. ¿Le da miedo ahorita o no le da miedo? No, ella. Bola purera. No, hombre, es que lleve las cosas de la brujería. ¿Qué miedo va a tener? Que me comprara. Que no tiene miedo, dice, ahí la sacamos. Gran paja, espérate, ya la vamos a sacar. Sí. Vamos a ver. Ya quiero verla cuando ande brincando ahí con va por decir eso a usted, ya va a ver. ¿Ah? Me dejó choco. ¿Qué lleva de comer, tío? ¿Ah? ¿Qué lleva de comer? Nada, solo una dona. Una cora cuestan. ¿Qué cosa? Esas cositas y alumbran más que. Eso vale una cora. Y mire, yo ahora. Fíjate, va a acabar la batería. Vaya, miren. Miren, bicho, la pregunta del millón. Vaya, ¿quiénes van a querer cenar allá huevito con frijoles? No. Levante la mano, vamos a contarlo porque así vamos a llevar los huevos. El que no quiera cenar,
Aquí te sé. El que vaya a querer cenar. Cama, es que tienen que llevar los huevos. ¿Ah? Yo lo llevo. Yo lo llevo. Es que sí lo llevamos los hombres. Pero tenemos que llevarlo contado. Los que van a cenar, pasen para acá, porque así vamos a llevar suficiente, si no, no. Los que sí, para acá. Los que no, ¿no van a cenar ninguno de ustedes? ¿Ah? No, nada de café con pan ni nada de eso. Cada quien llevaba sus provisiones, dijimos. Ajá, vaya. Lleva, ah, pues me da. Ah, okay. Va, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bueno, vamos a comer. Cena. 18, 19. Conmigo, como 20. Ah, pues hay que llevar unos 40 huevos por lo menos. 20. Dos huevos cada uno, un 40 huevos. Café. Café, ahí hay de corita o dos coritas las cosas. Llévense y lleven algo para calentar agua y ya lo hacen. Están preguntando si no hemos cenado. No, porque mire cuántos dijeron que no. Ah, pues está bien. Porque algunos sí ya vienen cenados. No, ya vienen cenados. Como somos huérfanos. ¿Cómo? No, hija, es que vos tenés tus manitos y podés llevártela. Claro, la olla la podés llevar. Llevémonos la olla, vos. Una ollita, mamá. No le demos a este viejo. Vaya, ahora, siguiente misión, a llevar las cosas de la cena. Leña, aceite en el lomo. No, pero ¿a dónde vamos a ir? Ah, no sé, sin destino. Pero donde digamos aquí vamos a parar a comer, ahí paramos, nos sentamos y cocinamos. Vaya, lo que van a cenar. No, es que hay guía general, papá, todo. Los del gin tienen más fuerza. Que llevamos cosas. Así como las cosas que vamos cocinando y las vamos cargando hasta que llegamos al punto y empezamos a. Uh-huh, uh-huh. Pero hoy vamos a cocinar. Estaba cerca. Es cierto, aquí venimos. Aquí venimos. Pero hoy vamos para cocinar, va. Pero fue por la lluvia. No viejo. Cada quien lleva algo, va. Vamos a traer las cosas. Cada quien lleva algo, va. Sí, cada quien lleva algo. Yo llevo esto, mira. Bueno, allá avance, va. Llevas algo. Va. Déjaselo a una mujer y llévate un bocado. Pero un beso aquí, en vez. Vuela. En la mejilla fue en la oreja, lo dio. ¿Yo llevo los huevos? No, pero esto no. Bueno, mamado, esto no son. Ya lo tenía listo ahí. ¿Dijeron huevos? No, frijolitos. Ay, no, Dios mío. Con esta gente nunca vamos a salir de la.